Estamos de vuelta en a las 8:45. En este segundo segmento vamos a analizar, junto con el viceministro de Salud Pública y con el exministro Ludwig Ovalle, por qué están llamando tanto los diputados a los actuales ministros de Salud. Ustedes recordarán que en la primera etapa de este gobierno, el exministro Alfonso Cabrera fue llamado casi 3 veces por semana en el corto periodo que duró en el cargo. Y ahora, en 23 días realmente, la ministra Lucrecia Hernández ha sido llamada ya 5 veces. Entonces, voy a ceder la palabra a Carmen para que inicie este diálogo. Gracias, Gustavo. Y este es un tema sumamente importante, pero para poder caer en él, quisiera más bien hablar o empezar por las acciones que ya ha emprendido la ministra y el resto de funcionarios. Y la más reciente que ha llamado mucho la atención es el impulso que está dando al modelo incluyente de salud, valorando la cosmovisión maya, es decir, la comprensión cultural de las enfermedades y viendo cómo las incorpora a la estrategia de atención primaria en salud. En este sentido, se hablaba de enfermedades naturales, sobrenaturales y relacionadas con la mujer embarazada, si no estoy mal, el viceministro, y que incluyen, por ejemplo, caída de mollera, susto, estarchipe, mal de ojo, etcétera. Pero para muchos esto todavía es poco comprensible. Cuéntenos de qué se trata y pónganos algunos ejemplos, porque es importante. Muy buenas noches, Carmen, Gustavo. Gracias por el espacio y pues el tiempo para poder compartir algunos aspectos de lo que se está veniendo desarrollando en el Ministerio de Salud. Este tema es un tema bastante importante dentro de la propuesta que se tiene de primer nivel de atención. El modelo incluyente en salud precisamente se le denomina incluyente porque de entrada intenta reconocer las diferentes percepciones que hay de la salud en la población, ¿verdad? Regularmente reconocemos solo en algunos medios esa percepción de la salud o ese conocimiento de la salud que nos acerca a los hospitales, a los centros o a los puestos de salud. Pero en realidad en nuestra práctica, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, nosotros hacemos otras acciones que a veces inconscientemente no las reconocemos, ¿verdad? Partimos de reconocer el tema de la autoatención, ¿verdad?, que es parte de esta visión diferente de ver la salud. Esa autoatención parte muchas veces de algunas infusiones o algunas bebidas que se preparan en casa para poder atenderse uno mismo. Luego, y ahí es donde hay una gran cantidad de atenciones que hace la población a sí misma. Luego hay otros niveles donde se desarrollan también atenciones y es cuando uno empieza a acudir. Muchas veces pues puede a alguien parecerle darle risa tal vez, pero muchas veces se acude al vecino o a la vecina que tienen algún conocimiento y que le ayudan a estas personas a poder superar algún problema. ¿Pero por qué es importante esto? En términos de, ¿representa algún ahorro, por ejemplo, para el ministerio o representa un estímulo para la población, para cuyos males, por ejemplo, no pueden llamarlos de otra forma? Y yo llevo a mi hijo porque tiene susto. Entonces, hay una mejor comprensión, un mejor entendimiento entre quien atiende a esa persona, decir, en este caso, sea la comadrona o sea un terapista maya, en lugar de un enfermero, digamos, tradicional. Sí, este segundo elemento es el relevante en esto, ¿verdad? La parte económica, pues, también es de alguna importancia, pero en este tema de la atención primaria, esa comprensión que hay entre los terapeutas o las comadronas y las personas que acuden a ellos es muy importante. Ahora, pero eso implica también entrenar a todo el personal que ha sido formado, por ejemplo, en medicina occidental, para entender esa pertinencia cultural de la medicina, ¿no? Efectivamente implica eso. Y eso es un costo. Eso tiene un costo, pero no es un costo muy alto. En la estrategia lo que se busca es el intercambio de conocimientos entre los trabajadores de los puestos de salud y los terapeutas que se van identificando a través de todo un proceso a la hora de implementar el modelo. Bueno, es increíble la cantidad de terapeutas mayas y de comadronas que se logran reconocer en este proceso. En lugares como en Zacapa, que es población, en la Unión Zacapa, que es población mestiza,
Se piensa a veces que no hay terapeutas, pero cuando se montó el modelo ahí, la sorpresa fue que se llegaban a tener más de 60 o 70 terapeutas en la mitad del municipio. ¿Y esto descarga el resto del sistema? Busca una manera diferente de ver la salud y de atender la salud, ¿verdad? Algo más cercano y, por supuesto, tiene efectos en el tema de descargar el sistema y además también de utilizar otros medios y otros recursos que están al alcance de la población para poder atender ciertos problemas de salud, ¿verdad? Que son más locales y que no necesitan necesariamente ir a una red hospitalaria. Doctor Ovalle, usualmente se dice que la mayor atención de partos, por ejemplo, la mayor atención que se ha dado es en partos, en atención de partos por parte de comadronas. Usualmente eso se hace en el hogar, ¿verdad? Sí, más que en centros de salud, más que en hospitales. Buenas noches. Efectivamente, la mayoría de partos no son atendidos institucionalmente. Y de esa cuenta, pues el Ministerio de Salud en algunos momentos ha dado por certificar comadronas, capacitarlas para poder reconocer complicaciones y de esa manera también evitar las muertes maternas, que es una de las grandes lacras que tenemos como sistema de salud. Sí es importante poder tener una especie de certificación. Lo complejo en esto es que no hay mucho entendimiento general y en este momento lo más importante es tratar de rescatar la prestación del servicio institucional que tenemos, porque tenemos hospitales sin medicamentos, una red de servicios sin medicamentos y que necesitan insumos para poder trabajar. Este es un modelo bueno, que ha demostrado resultados positivos. Porque no es nuevo. No es nuevo, ya está implementado en alrededor de 140 municipios, financiados con fondos extranjeros. Pero que tiene la limitante, a mi modo de ver, de que el costo de implementar este modelo es 4 veces más que lo que se tenía antes, que si bien no era la panacea, hoy no tenemos nada en el primer nivel. Entonces, es importante de alguna manera lograr esa multiculturalidad que tenemos en Guatemala, lograr llegar a todos los estilos de cultura que tenemos en el país, pero sí creo que ahorita la prioridad debiera ser enfocada a restablecer la red de servicios a través del abastecimiento, del pago puntual a los trabajadores y de lograr una prestación de servicio para poder paulatinamente ir probando dónde más se puede implementar el modelo. Señor viceministro, ustedes desde que tomaron posesión, también aparte de las citaciones, han realizado presentaciones y visitas con diputados y diversas autoridades con respecto a los planes que tienen. Sí, ¿les han explicado todos estos procesos nuevos que están implementando? Se han ido explicando. Inicialmente se ha platicado sobre los 4 ejes de trabajo y los principios. Uno de esos principios precisamente se refiere al tema de la pertinencia intercultural, que tiene que ver con esta parte del modelo de primer nivel de atención. Y ya en un segundo momento se va ampliando la información sobre el modelo incluyente en salud y los lugares donde se está realizando. Realmente se está haciendo en 9 distritos de salud con fondos ya del ministerio, ¿verdad? Y se ha aprobado y ha tenido ya algunos resultados que se pueden demostrar en cuanto a temas de muerte materna, muerte infantil y de nutrición crónica. Vamos a pasar a un corte comercial. No se vaya, aquí estamos en a las 8:45. Estamos de vuelta en a las 8:45. A ver, Rocío, cuéntanos qué dicen en redes sociales. Muchos comentarios dicen, Gustavo, así que comenzamos con la lectura. Jorge nos dice, ¿y a los chamanes se les podrá acusar por mala práctica profesional? Vinicio Montes, incluir las enfermedades supersticiosas es ridículo y cortina de humo. Primero estabilicen y traten de administrar bien el ministerio. Soy Canalla nos dice, ¿ya tienen resultados en muertes maternas? Por favor, viceministro, no engañen al pueblo. ¿Por qué no educan a la población de la mano con el Ministerio de Educación? Esto es retrógrado. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45 para que todos los comentarios salgan al aire. Gustavo. Muchas gracias, Rocío. En esta segunda parte vamos a discutir lo de las citaciones. A ver, viceministro González, cuéntenos cuál ha sido la tónica de esas citaciones. ¿Qué es? Bueno, hemos sabido que los ha citado el diputado Juan Ramón Lau, que los ha citado también el presidente de la Comisión de Salud. ¿Qué quieren saber ellos específicamente cada vez que lo citan? Sí, han sido diversos temas.
primero hay un reconocimiento a la función fiscalizadora de los diputados, ¿verdad? Y se reconoció eso y se responderá a eso. Pero ya en 22 días, como se mencionaba, tenemos 5 citaciones hechas. 3 de ellas hechas por un mismo diputado y en relación a un caso específico del hospital de Mazatenango. La ministra se quejaba hoy en Soy 502 de que el problema es que la quieren a ella y no quieren la información. Efectivamente, en uno de los casos se delegó a uno de los viceministros para que pudiera atender y él llevaba la información y se le indica que pues quieren que la ministra sea quien presente eso. El artículo 168 de la Ley Orgánica del Legislativo indica que se puede delegar y eso es lo que se ha hecho. Doctor Ovalle, usted mencionaba que esto no es nuevo, que a usted le tocó lo propio cuando estuvo al frente del ministerio. Da la percepción de que esto ha ido de mal en peor, pero puede ser un asunto eminentemente de percepción. ¿Usted cree que efectivamente ha habido una labor de mayor fiscalización en esta oportunidad o ha sido así siempre? Bueno, en realidad ha sido así siempre toda la vida. Yo tuve días que tenía 4 citaciones en un mismo día, en diferentes bancadas, ya de viceministro o de ministro. Habían semanas que tenía 4 o 5 citaciones en la misma semana. Yo recuerdo cuando en Panamá, en el marco del Consejo de Ministros de Centroamérica, comprometí a Guatemala para entrar en la compra conjunta de medicamentos y abaratar los costos. Eso fue un viernes. El lunes ya tenía 3 citaciones en Guatemala. A 3 bancadas. ¿Pero a diferentes? ¿Qué lo atribuye usted? ¿Es a una cuestión de verdaderamente el interés y el compromiso de los diputados con la salud de los guatemaltecos? ¿O es un intento para arrancarles concesiones? ¿Otro tipo de intereses ahí? Bueno, no podemos generalizar, ¿verdad? Habrán diputados que auténticamente quieren el beneficio de sus comunidades, tienen algunos casos tal vez evidentemente comprobados de corrupción, habrán otros casos que lo que quieren es presionar al ministro para que les conceda plazas o los nombramientos de autoridades locales, porque la rectoría del ministerio en algunos lugares se ve debilitada cuando le permiten a los políticos presionar a las autoridades ministeriales para nombramientos de cargos como direcciones de área o direcciones de salud. En otros casos son intereses económicos que sabemos que están representados a nivel del Congreso. Algunas empresas tienen sus personas representándolos que les protegen sus intereses. Cuando quisimos entrar en la compra conjunta de medicamentos de Centroamérica, ya teníamos citaciones que seguramente eran promovidas por algunas industrias, unas empresas de la industria local que no querían que Guatemala entrara en ese tipo de modalidades de compra porque abarataba los costos y permitía mejor adquisición en el Ministerio de Salud. Es decir, esto es una cosa que ha pasado toda la vida. Lo que pasó esta vez es que fue más evidente mediáticamente. Las redes sociales han influido mucho. En mi tiempo las redes sociales no eran tan, estaban en tanto auge como ahora. Ahora uno está en una parada en la camioneta y haciendo algo indebido, le toman una foto y lo vuelven viral. Entonces, las citaciones nuestras fueron muy seguidas, muy duras. Incluso en una citación con el Partido Patriota me querían obligar a firmar el pacto colectivo, en compromiso con el sindicato. Y no lo firmamos, por supuesto, porque es parte de las cosas que ha metido en crisis financiera el Ministerio de Salud. Pero se han utilizado, mal utilizado las citaciones para una infinidad de situaciones que no tienen que ver con la fiscalización ni con el trabajo de los diputados. Ahora, señor viceministro, en el caso de ustedes, también se ha sabido que el presidente de la Comisión de Salud quiere integrar una comisión permanente multisectorial. COPAS, la Comisión Parlamentaria por la Salud, ¿verdad? Efectivamente, se nos ha citado en varias ocasiones para poder asistir a las mesas, 6 mesas que se crearon, para poder discutir los temas de salud. Es un buen esfuerzo y una muy buena intención, pero también requiere de la movilización de muchos de los cuadros técnicos del ministerio, y eso pues en algún momento también tiene algún nivel de dificultad hacia lo interno de la institución, porque se pueden paralizar los procesos administrativos, ¿verdad? Entonces, pero digamos, esto ya realmente compite como con el Gabinete Social de Salud. Es decir, es como tratar de dirigir la política de salud desde el Congreso, más que fiscalizar. Pues la idea ahí es que se hagan ejercicios de fiscalización. Al ministerio le corresponde la conducción de la política de salud y eso pues lo vamos a estar planteando en cualquier espacio. Una última pregunta porque ya se nos agotó el tiempo. Cuando se habla de acuerdo,
con los sindicatos generalmente te genera suspicacias y sospechas. ¿En qué han consistido los acuerdos a los que han llegado en estos 24, 25 días al frente del ministerio? Sí, creo que el principal acuerdo está en relación a volver a instalar la Junta Mixta, espacio en el cual se van a discutir cada uno de los puntos que están establecidos en el pacto colectivo. Y por parte de ellos el tema de liberar algunas de las áreas de salud donde habían algunas acciones de resistencia pacífica por parte de los trabajadores. Pues les damos las gracias al doctor Ovalle y al doctor González por su asistencia y vamos a ver qué tiene Marjorie para la discusión de las 10.